Para la definición de quién será la nueva autoridad municipal en Bakum, no será necesario que se lleve a cabo una nueva elección, así lo consideró Gildardo Real Ramírez. El coordinador de los diputados del PAN explicó que el proceso que se llevará a cabo a partir de lo que se ha dado a conocer en la condena de 15 meses en una prisión federal de Estados Unidos, la cual deberá llevar el alcalde Rogelio Aboit Limón. No cabe lugar. Lo que procede aquí es que de entre los regidores o el síndico decidamos al sucesor, que debe de ser, como idealmente, que ellos mismos lo decidan para que no intervenga demasiado el Congreso. Ellos mismos se ponen de acuerdo y nos hacen una propuesta a nosotros. Apuntó que si el Cabildo de Bakum no emite esta propuesta o tiene un fuerte retraso en su presentación, el Congreso del Estado tendría la facultad de hacer directamente el nombramiento del nuevo municipio. No hay marcado en la ley un término perentorio. Entonces, lo que podríamos hacer así como criterio nosotros es dejar que termine el plazo de 90 días de una licencia que hay. Pero tú dices, oye, ¿por qué le vas a dar tiempo a una licencia si ya sabemos que está preso el señor? Entonces, no deberíamos nosotros esperar a que concluya la licencia por un tema de responsabilidad. Germán Contreras, Mega Noticias.